Omar Luna, ¿cómo estamos? Bienvenido. Me escucho, ¿verdad? Creo que Estamos en el maratón del Duende Melodías. Vamos a ver aquí. Ay. Acomodo aquí las pantallas, todo bien. Ok, no, este no. Pantalla, no, esta pantalla. Gracias por tu like, padrino. Así te escucha. Gracias, gracias. Vamos donde me lo digas. Si lo pasas ya por fin, no creo que hoy la acabe, ¿no? Nos faltan dos templos. Mañana ya lo acabo yo. Bueno, espero mañana lo acabarlo, ¿no? ¿Pudiera ser? Gracias por tu like, mi Oscar Pérez. Libros todos los animales. ¿Quién? Sí, es una niña que tiene un gato. Una niña que tiene un gato. Ya sé quién era, del bosque Minish, ¿no? ¿Dónde está mi casa? Es aquí, ¿no? Más y más cofres. Ah, de cofre también apareció ahorita, ¿no? Hasta el tingle, tingle. ¿Y te vuelves pirata si puedes streamear? Aquí lo tengo, pero no sé cómo lo haría. El aparato que era para streamear ya no lo venden. Tuvieron pedos, ¿no? Porque había un aparato que era para un capturador para 3DS que te permitía mandar la señal de la compu, ¿no? Tenía que ser por emulador y no sé. No sabría decirte en este momento. Pero alguien, pues, se podría, ¿no? Otra verdad es que ya decidí que voy a jugar varios Duende Melodías, voy a estarlos jugando. Y si vienen varios, ¿no? Si vienen varios Duende Melodías, entonces ver. Porque no te lo estaba buscando, no sé si ya lo descontinuaron. Pues descontinuaron ese aparato. Pero además de Nintendo, ¿no? Ah, otra botella, muy bien.
Tendría que ser con emulador entonces. Los Luigi's Mansion, el remake del 3DS. Cazafantasmas, a mí me gusta mucho los Luigi Mansion. También a Leti le gustaron mucho. Tenemos el 3 que nunca lo acabamos en stream. Pero ese fue el primer juego. El Luigi Mansion fue de los primeros juegos que tuvimos para la Nintendo Switch. De hecho, por eso contraté el Switch Online, porque antes no teníamos. Jugábamos mucho en línea ese, el 3. Juegazos, ¿no? Los de G-Mansion. A ver, déjenme comparto el stream. Okay. Sí, ya entré. Rupias. Mira un tingle. Ahí está, mira. Qué hermano de tingle, ahora, ¿eh? Angle, órale. Ahí está, ok. Venga. Déjame pasar. Okay. Y ahora pues el iframe, ¿cómo andamos, padrinazo? Bienvenido.
Déjame pasar, vaca estúpida. Inglés, ¿eh? ¿Y eso, pa? A ver, contando, gracias, gracias. Ah, no, este no es uno, este es un perrito, busca alguien que tenía un gatito, me equivoqué. Hola, Brendillos, ¿cómo andaba? Bienvenido, juega feo. ¿Cómo estás, amiga? No, me echó ganas de comerme unos chocolates, pero a mí machín, unos chocolates. Jorge Ramón, gracias por tu like, ¿cómo estamos? Aquí se abrió este H. Ok, hay que abrir 4. Vamos, vamos, vamos. Saca los chicharrones preparados. No, hombre, yo con chingo ganas de comer y vale verga. Aquí hay gatitos, aquí hay gatitos. A ver, mejor es aquí. Ahora puedes el IDK por tu compartida. ¿Cómo estamos? Ok. ¿Cómo han estado, muchachos, muchachas? El pedido de tacos, ah, no mames, ahorita no quiero comer tacos, güey. Sí. Vamos a ver.
Ah, no mames, no quiero tacos, güey. Quiero, ¿saben qué se me antoja? Unos chocolates, güey. Muy bien, empieza de corazón. Okay. Gracias por ese like. Gracias, gracias, gracias. Gina, ¿cómo estamos, Gina? Bienvenida. Uy, por fin ya los puedo romper, órale. Hola, Jenna, ¿cómo andamos? Si quiero taquito, dice Brenda, mándaselos. A Brenda, te los mando yo. ¿Cómo seguiste ya mejor? Viendo algo, Siento algo todavía convaleciente, pero ya mejor. Y tengo noticia, ya voy a tener clases virtuales. Ahorita tengo clases virtuales en lo que entregan las instalaciones de la universidad. Voy a tener clases, güey. Entonces, voy a poder transmitir presuntamente. Pero no sé hasta cuándo, güey. Porque por mientras los mañaneros siguen, en la medida de que mi estómago me lo permita. Y dos. Y dos, a ver cuándo entregan las estaciones de la escuela. O que me respondan del trabajo social, porque no me han contestado. Por favor, gracias. Sí, ya mandé a que los pongan ahí. Ah, aquí está, mira. Ay, gatito bonito. Me echan el novio. No, todavía me siento medio mal, pero quiero unos pinches chocolates. ¿Cómo entro? Bueno, estoy echando aire, ¿cómo no se va, güey, el fuego, güey?
Me le voy a echar agua a ver si es cierto. Tendré que comer los 15, guáchate. Hola, gato. Muy bien. Hola, Bull, bienvenido. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo están? Gracias por su like a todos, ¿eh? Bienvenidos, amigos. Leyenda de los minis, aún no la han devuelto. Un científico con pinta de ser muy serio. ¿Desde cuándo empezó tu clase mañana? Mañana tengo que estar, tengo que conectarme a las 10, entonces ya estando a las 10, güey. Antes de las 10 me tengo que terminar el stream, güey, para ponerme chido, güey, ver qué pedo con la primera clase, güey. Por ahora, ¿no? Un científico, ¿cuál científico? A punto de dormir. Porque ando con familia. ¿Qué? Ando con familiar. Me quiero un chocolatito, mete un chocolate, un sneaker, ¿no? Acá hay más, ¿no? A ver, vamos con el güey del correo también. Sí, mándame unos sneakers, ¿no? Por favor y gracias. Ay, me siento medio puteado, güey. Ok, ¿qué es eso? ¿A usted qué chocolate les gusta? A ver, díganme. Antójenme, perros.
A ver. ¿Dónde puede ser? Un científico. ¿Dónde está un científico? A ver. ¿Quién sería el del castillo? Uno que es de mi tierra, que es grano de café tostado cubierto de chocolate. Ah, nomás escucha bien delicioso. Ah, quiero ir a la tienda. Ah, se me antojó ir a la tienda por un sneaker. Ah, mira, un corazoncito. Ah, déjale, digo, déjale, voy a ser convenzo al este de que vaya por unos chocolates. No, pues me lo negó, banda. Me negó. Me dijo que no me iba a comprar un chocolate porque es irritante, güey. Lleva la chingada. Estoy enojadito, mira. Voy a hacer berrinche. Vaya, gracias por tu like. No, no, no me quiso comprar un chocolate. Hola, Badmich, ¿cómo estamos? Bienvenido. Ese berrinche, güey. Voy a poner mi cara de puchero un rato, ¿eh? ¿Y es Toblerone? El Toblerone también, sí, a ver, es una buena pregunta. De mañana sí me mandó la chingada y me dijo que me va a hacer daño. Una barra de chocolate relleno con caramelo grajeas. Ah, no más. Thank you.
Yo quiero mi chocolate. Hola amor, gracias por tu like, mi amor. Nada, que no me dejaste comprar un chocolate. Porque me cuidas y me quieres mucho. Pero pues yo quería mi chocolate. No puedo hacer puchero entonces. Vamos con el sartén, dice Mitch. ¿Eso no dijiste? Sí, eso dije. Traigo tu grito de quejida, pues es que quiero mi chocolate. Pero pues si no se puede, pues no se puede. Ya ni modo. ¿Qué, qué, qué? Pero en fin, dice, yo escucho otra cosa, pero en fin, guáchate. Tengo que encontrar a alguien que me venda sobre esa cosa. ¿Puedo tomar leche? No puedo tomar leche tampoco. ¿Dónde estoy? Ojos de con monóculo, ojos con monóculo, ojos con monóculo, ojos con monóculo. Tú también pónselo, Ricky. Ah, pues quiero un squeak. Quiero algo dulce para mi boquita. ¿O no? En el jugo de chocolate, ah, o sea, sí, pero... Tiene un chun, tiene un escudo. ¿Qué tengo que hacer, güey? Estoy buscando a alguien que tenga que... ¿Tú qué vendes?
una botella ahí. Ah, entonces no va a haber Nesquik. Puro Pancho Pantera, pero no de todos modos. Ah, mira, creo que ya logré entrar aquí. En los chocolates, sí, en los chocolates, yo quiero un chocolate. Ya se va a quitar, muy bien. Soy el duende de miniaturas. Ya le puse el IMAX Villarroel. No puede comer irritante, ya. Bueno, pero una coquita, amigo. Ah, yo quiero una coquita. Ahí está, ahí está. ¿Ay, qué dijo? Un ratón travieso arriba, ¿no? ¿Y coca, no? Ah.
A ver. ¿Está allá acá arriba? A ver, ¿aquí qué habrá? Mucha suerte. No hay chocolate para Aldo, no hay nada, ¿verdad? No hay coca. Okay, mira. Tío Lechita, nombres. ¿Y cómo los empujo? ¿Qué es esta madre? Usted anda por acá arriba, ¿no? Vamos, caracolas, caracolas. Corris, no va a haber war, porque no va a haber war. Dice uno anotándose, dice Drake. ¿Yoshi Story? ¿Cuál? ¿El de 64?
¿Y qué tal? Mich, micheladas. De la empresa, yo lo tenía ese Yoshi, estaba bonito. Estoy aquí perdiendo el tiempo en lo que la prensa me está esperando, metiendo caracolas a la máquina. Octorok. Cara con monóculo, cara con monóculo. No, pues todo es un cereal normal de Cheerios. A esos que son como de miel, un cereal sano, ¿no? Porque yo lo llamo cereal sano a ese, ¿no? Al que no tiene chocolate. Que tiene como que sus pasitas, ¿no? Tiene sus abuelitas bonitas, ¿no? Ya ahorita, pues se puede, ya ahorita yo creo que sí, porque necesito como que un poco de azúcar. No, pues un cereal sano, güey, o sea, pues un cereal sano, man. No, hombre, el papi Tania nunca va a venir, ¿verdad? A ver el Minish Cap. Ah, qué bueno, ya que coma caca. Muchas estatuitas. La princesa Zelda, muy bien. Una vez más y ya. ¿Quién come caca? El chico. Con coquita, dice. Vamos a ir en mayo. Con, bueno, si es mayo, güey, tonto. Pero vamos a ir a un evento de un programa en vivo. Un programa de análisis político. Pero por acá en Iztapalapa. Y en ese lugar hay unas pinches quesabirrias, pero ojalá grandotas, grandotas. Creo que una vez les tomé fotos y las mandé al grupo también. Thank you.
¿Cómo lo dejaron de su APR? Quiere que se vire. Pero bueno, no, 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 no es en el próximo, ¿no? En medio mes, ¿no? Vamos. No quiero tacos. No, ya no quiero tacos ya. A ver, este güey, ¿qué dice? ¿Pero en dónde, güey? Está el pinche libro que me dices que está aquí, güey. Una de trepita pa' camarre. ¡Ay, no más! Este duende lo hay de tener, este duende de acá arriba. Pero ¿cómo lo empujo hasta allá esto, güey? Ahí está. Un enfermo ya lleva todo, pues ya quiero todo. Ah, ya lo tengo ahí. De lengua, sí, sí, no, 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 bueno, quiero comer taco, ya déjenme. ¿O si quiero? Entonces acá arribita, tengo que llegar acá arribita, güey, pero ¿cómo empujo este, güey? A ver. A ver. Thank you.
¿Alguien se lo llevó o qué? A ver. A ver otra vez. Se cayó el libro, güey, pero ¿dónde estará? ¿Dónde se la habrán llevado? Yo no puedo pasar, mira, si hay unas escaleras ahí para hacer mi chiquito. Pero tengo que pegar estos, pero no puedo pegar los dos juntos. Se resetea, mira, porque no está bien hecho. A ver, piensa. A ver. A ver, mira. Ahí yo tengo como que no puedo llegar, pero puedo salir por la chimenea. Subir a la chimenea primero otra vez. A ver, a la chimenea. El Santa, ¿se escuchaba el Santa? Creo que son los anuncios dominicales. Bueno, del lunes, ¿no? Entonces, si me van a... Otra vez, ¿tú qué chat? ¿Si me van a dar un cereal o no? Ya no supe. Ah, mira, por aquí llego con los señores gatos. Oh, me baja un chingo el gato. Ya pásala, ahí voy. Es que le estaba jalando la maquinita de los... unos chocolates, ah, qué rico. ¿Cuántas batallas obtuviste, mi de Efren?
Muñequera, más fuerza. Ah, mira, ya incluso ya puedo mover los dos, las dos, mira, ahí está, mira. Entonces ya puedo mover cosas, mira. Okay. Ah, ya me caí. Ah, hacen los chocolates, sí, cierto. Ah, pues se me fue el pedo, güey. Con el traje de Kiko. No. Gracias por ese like a todos, bienvenidos. Francisco Javier Lugo, ¿cómo estamos? Ahí está, ya tenemos otro libro. Eder Navarro, gracias por tu like, ¿cómo estamos? Todo sobre las máscaras. Ah, no tiene el alcalde, ok. ¿Cuánto cuesta un kilo de arroz? Ah, no sé. A ver, amor, ¿cuánto cuesta el kilo de arroz? Amor, amor. Si no va a streamear bien, mejor así déjelo. Ah, no más. Dame el libro, alcalde. A ver, ¿cuánto está el kilo de arroz? ¿Alguien sabe? No, no sé, ¿eh? Ya me quedo con la duda. Ahí está. ¿Ni idea? Ah, mi amor. Cherrios, yo te quiero, cerealito, Cherrios. Un libro debajo del verso hace poco, pero no hay forma de llegar hasta allí. En la cabaña, ok.
Hay que ir ahí. Yo quiero mi cherrios. Es aquí la cabaña, mira. No, ¿cómo no? Sí contesté, amor. Pues yo contesto siempre lo que tú me preguntas. ¿Cómo no voy a contestar? Dije que sí, un cherrios, ¿no? 30 pesetas. Rolando, ¿cómo no? Bienvenido. Rolando Melodías. ¿Cómo va el del duende de miniaturas? Ahí va. En serio que contesté que yo quería un cherrios. Oh, no. No, pues que ya, que pues estaba viendo una, si se puede una, pues de una. Yo escuché que si necesitabas tu dosis de chocolate, pues déjame decirte que te ignoraron. Ahí está, mira, 30 pesos. ¿Cuánto es en qué, en dólares? Un dólar y medio, ¿no? Oye, ¿dónde eres, Miguel Navarrón? ¿Tú dónde estás? Casi $2, pues casi. De Lima, Perú. A ver tú, este señor Rikey, peruano. Peruano, cubano. Pues precisión, da bueno, más o menos, pues por ahí va, ¿no? Ah, no más. ¡No! ¿A la cabaña? Muy caro el arroz. Aquí todo está bien caro ya. ¿Qué pasó, chicos? Yo soy cubano. Yo soy cubano. $6. Aire, aire, aire. ¿Y para qué hago esto?
Ahí está. Ah, ya me tiró. ¿Qué pasó, chico? Hago el viaje rápido, ¿no? Pues que entré a este templo fue más tardado de lo que yo creía. Ah, no mames, no lo agarré, güey. Nada más lo tiré, pero no fui por el libro. Qué tonto, güey. Ah, no mames. Qué tonto. Me voy de nuevo, mira. Vaso de leche, pero no me diré nada. Un vasito, ¿no? No te voy a parar, ya te voy a parar yo. No se preocupen, amigos. Yo voy a estar bien. Ah, mira, también aquí hay una. Ah, no, no puedo hacer eso. Okay. Mañana hay otra oportunidad. Me había olvidado, mira. De veras, ¿cómo sigue de tu ojo, mi Oscar Pérez? Yo no soy pirata, ¿ya no eres pirata? ¿Ya puedes ver bien? Ah, 50 rupias. Descansa, mi estimado Eder Navarro. Descansa, Eder. Qué bueno que ya estés mejor, mi Oscar. Ya se me preocupé. Eso de caerle con un parche en el ojo creo que nunca es bueno.
El templo de las aguas. Ahora, le ponen misterioso. Okay. ¿Estuvo gacho? Sí, la primera uno era feliz y no lo sabía, ¿no? O era más feliz con cosas más sencillas, ¿no? Ahí está, mira, aleta. Ahora el dedo no me dejó. Suerte, suerte, suerte. Muy bien, ya con esto podemos acceder al templo, ¿no? Ah, no, mano, qué rico es el cereal, güey. Muy bien. Ah,
Entonces ya puedo hacer esto. Ay, qué rico, no, mano, no, ya. Ay, ay, ay. Ah, iba a entregar esta una de estas cosas de las piezas de la suerte, amigos. A ver. Yo ya puedo nadar. Ok. No es posible. Ese bueno estaba aquí antes. ¿Y ahora por qué no puedo entrar ahí? Ah. Oh. Okay, a ver. Ay, no sé, no. Ah. Ah, no más por esto.
No me sale por una pieza, pero bueno. A ver, aquí. Ahí está. Únanse piezas. Okay. Gracias por el like, Jorge Salmito. ¿Cómo andamos, parinazo? Ya puedes comentar, todavía no. ¿El templo? Templo de las aguas, amigos. Venga. Muy bien. Muere, muere. Okay. Ahí está. Thank you.
Se lo cierra. Ah, okay. Okay, el acertijo. ¿Y a poco estuvo el templo esto? Ok, creo que ya entendí. Ah, no, pensé que nos iba a derretir, ahí está. ¿A poco ya es todo? No puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Pues no hay duda de que ese es el elemento, pero ¿cómo vamos a sacarlo de este bloque de hielo tan grande? Ok. Mapa, bueno. Ay, güey, pinche de mía. ¿Cómo es que estaba chiquito el templo, güey?
Ah. Creo que sí, iba nada de lanzamiento, ¿verdad? Okay. Después de un jarrón decía ahí. Este, ¿no? Vamos. Saludos, Papu Papu, ¿cómo estamos? Bienvenido. Creo que sigue mañana, pero Ramón sí, lo más seguro. Gracias por ese like. Ahí está. ¿Despiuras son las buenas para 100%? Me nota que está muy bien hecho este juego. Qué perrón. No le pegué. Okay. La brújula por fin. Bonito internet. El es culpa del Facebook, ¿no?
Vamos a llevarlo de la hojita, ¿no? No será que no le diste enviar. Ha pasado, a mí me ha pasado. Rayos. A ver qué hay aquí, vamos a ver qué hay aquí. Aquí tengo para subirme. Bien. ¿Vamos a ver algo aquí? Gírate, Luigi, digo tú, Luigi, gírate, Zelda. O digo tú, Link, gírate. No todo lo verde es Lee, es que me confundo a veces, amigos.
Ya mero, ¿no? Muy bien. Oye, se juega mucha piedra, ¿eh? Muy bien. Daniel, gracias por tu like. También a ti, Bob Wilson. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Ay, Dios mío. Okay. Okay. Jefe. ¿Qué, el borrachoso del modem? No, hombres. No, ¿cuál guía? Que anda viendo un stream. Alguien me electrocutó. ¿Cuál era con este, verdad? Bueno, nada más lo estoy escuchando, ¿no? Porque si me pongo a escuchar unos podcasts antes, digo, mientras juego. Algunas veces no, siempre.
Ah, perro. No, pero todavía me siento medio mal, no te creas, ¿eh? No, me metes un buen de putazos aquí. Ahí está. El candil, órale. Okay, a ver. ¿Ya están listos para el Zelda? Bueno, aquí no gasta magia, ¿no? Además, aquí tengo barra de magia aquí. Ya listo, yo estoy nervioso. O sea, he estado recordando cómo se Breath of the Wild y no manches, juego así hermoso, güey. Hermoso, o sea, secretos por todos lados, güey, cosas que descubres, güey, ¿no? Esa sensación de que cuando descubres algo crees que eres el primero en llegar a ese lugar, güey, o sea, así... Creo que sí la comparten, ¿no? Esa sensación que le digo. Una llavecita, muy bien. Me extrañan mucho los dungeons en el Breath of the Wild y en el y el Tears of the Kingdom parece regresar a cierta forma. Se ve bien armado el nuevo y gano malísimo. Oh, no, no, sí. No, magnífico Ganondorf. A ver qué tal nos va con el Tears of the Kingdom. Realmente este... Ah, no, no. O sea, las expectativas están muy altas, ¿no? Ya
Ah, no me dio nada. Cargué, güey. Ah, qué tonto. ¿Para eso? Ah, sí, me echaste. Me aumenté de más, ¿no? Haga pequeñas pesadillas, Brenda. El 2. ¿Pues qué estás a comprar el Zelda o no, Brenda? ¿O qué, Pepe? ¿Lo estás pensando seriamente? No sé, ¿no estás segura? Bueno, mira, al menos yo creo que no es una compra tan absurda como comprar este Mario Strikers, ¿no? A ver, según yo... ¿Tú cómo la puedo meter para arriba? Eso no se puede... Y dije, no, gracias. Sí, ya nomás, yo aquí lo tengo. Otra vez le dije a Leti, vamos a venderlo. Me dice, no, la colección. Digo, bueno. Ah, ya entendí. Entonces no, tengo que ser el camino con dos. Entonces tengo que ser el camino con dos. Camino por aquí y aquí en esta parte. Ok, ya vi todo esto, entonces, ok, va. Va a haber venta nocturna en algunas tiendas. Aquí en la CDMX. Podría irme así como fui el de Pokémon a medianoche por mis celdas, ¿no?
Ahí está. Disfrazado de Link. Pues si acaso nada más un gorrito de melodías, ¿no? No, entonces ni siquiera sé si lo voy a comprar ese mismo día, ¿no? A ver. Uno con una bata sin pantalones haga live. Podría ser, pues con la fiel de Pokémon ahí hice live. Ya mandaron los códigos del Zoom para mañana. Mañana a las 10 de la mañana, güey. Tengo que acabar el stream antes, güey. Ah, pero no te resbales, melodías. Ahí está, penitas, mira. Hay una flecha gigante, mira. Muere, 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 muere. Cada vez como más mensas. En el primero era pelatela y ahora hasta, hasta flechas gigantes. Sí, cada vez hay gigantes. Una flecha que te dice dónde poner la bomba, ¿no? Y eso que esto es de 2000 y tantos, o sea, a principios de los 2000, ¿no?
Venga, la piedra. Vamos a antes de ir allá. Vamos por los tesoros, ¿no? Leonor, ahí te gracias por tu like. Necesito este, no me acuerdo. Corre, 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 corre. Hola, saludos desde San Diego, California. Muchísimas gracias, Leonor, por ese saludo. Vamos, vamos. Y nada, falta un tesoro, ok. La de los Warriors. Los Warriors, ah, los Wario. Wario Land, ¿dices? ¿O cuál? Yo aquí me vi que me gustó mucho que yo llegué a tener en original en Game Boy Advance, era el Wario Land 4. Juegazo, No sé si te refieres a ese. Ok, ya tenemos todos los tesoros ahora sí. Venga.
Ok, ya contra el jefe ahora sí, ¿no? Game Boy, 2 de Game Boy Color, Advance, 10 y Wii. Espero que lleguen a ponerle Wario Land 4. Venga, papá. Pues de Game Boy Color nunca los jugué. No digo, o sea, yo el que probé Warrior Land fue ese. El Game Boy Advance, chulada. Oh. Me creció la cola, ojalá si me creciera a mí también la cola. Sin ir al gym, no, sin hacer el ¿cómo se llaman los ejercicios? Los press, ¿no? Y todo. Quémate, quémate, bellaco. Yo también quiero ese sueño, señor Pool. Una cola firme, ¿no? Muerto. Has conseguido el elemento de agua. El elemento de agua alberga el poder de este elemento de la naturaleza. Chido. Una cola firme, una guanga. Ay, pues sí. Ay, no, sí, ¿no? Luego cuando estás nalgadas una cola guanga hace como que olas, ¿no? Hace olas. Como gelatina mal hecha, no mal cuajada, ¿no? Y sin embargo una cola firme es al ser nalgueada, ¿no? Aunque si está guanga tampoco me quejo, no sé, no sé. Es que una cola, es que o sea, se necesita echar una cola firme en alguiarla, ¿no? Joven y héroe. Quiero salvar a la princesa Zelda, me llamo Gustav. Mari, gracias por compartir cómo estamos, estimada Espina. Amiga, hace muchos años reiné en Hyrule. Acércate, acércate a mí y el camino se abrirá ante tus ojos. Ah, qué miedo. Luego firme también se lastima uno la muñeca. Sí requiere tener fuerza. Fuerza y técnica. Más que fuerza técnica. Confirmo. El tema de hoy, de esta noche, son las colas. Firme o guanga. Ventajas y desventajas. Perdón, que me quedé pensando en las colas ahorita aquí que estoy jugando, me quedé pensando en las colas.
O cuando es puro hueso, ah, no mames. Yo dije, cuando yo inyecté a un señor, que un señor como de 60 y tantos años, que tenía piel de naranja, que no lo podía inyectar. Le piqué como 4 o 5 veces. Las nalguillas de señor, no mames. Firme guango, mientras sea cola así me formo. Muy bien. Escuché colas firmes, sí, tú coméntanos tu experiencia con alguna cola. Muy bien, amigos, pues ya avanzamos bastante aquí hoy, ¿no? Al parecer. Este templo estuvo largo de entrar. Aquí ya entré, ¿no? Que me escuche Leti hablar de colas, sí me vas a venir a meter un sartenazo. Ya abrieron la escuela, ya puedo entrar a la escuela. Las escuelas como los soldados, firmes. Que le etiquetemos, no, espera. Tan 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 tan. De los cuatro aquí, ¿verdad? El duende melodías. Una cola guanga que se haga firme, una cola firme que se haga guanga. Ah, no mames, es una gran pregunta. No, pues una guanga que se haga firme, ¿no? Creo que esa sería mi respuesta ahorita, sin ahondar más en el tema. Sí. La gelatina se descuaja, pero mejor es mejor una que ya esté descuajada, que se cuaje con el tiempo, ¿no? Si puede poder ser, de ser posible, ¿no? Tenemos que tener ahí una Maribel guardia, ¿no?
¿Y me puedes hacer la que se caiga? Ah, tú tirarla. Ah, qué malévolo. ¿Es cuchillo, no? Seguramente sí. La momia Bel. A ver. Ah, mira, si me ven, me quitan. Ah, ya me vio. Oh, me van a ver si me vieron. Una cola bongas porque ya le hicieron caer. Ay, me atoré. No, mames, porque no me está viendo, güey, no me vio, güey.
Okay. Venga, dame más poder, papá. ¡Ah, sí! ¡Más poder! ¡Más poder! Ayer anda por ahí jugando. Okay. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Que el silicón es una forma natural? ¿Estamos jugando? Ah, bueno. Dejémoslo en que la guangosidad sea proporcional a la fuerza del manazo. Ese es un buen balance, como el avatar nos enseñó. Todo está en balance. Sí, sí, sí. Ay, ahora, ¿cómo salgo de aquí? Acabo de pasar una piedra que era de 3A, ya me acordé dónde. A ver, ustedes expertos en Zelda, ¿cuánto me falta? Dígale, que gracias por tu like. ¿Cómo estamos, gran líder? ¿Esto qué? Ah, ya la había hecho, era el puente.
Si no mal recuerdo, ya veo. No voy a conseguir del aire, ¿no? Que se lo llevaron. Arriba. Igual que dos antes. Ah, se me olvidó. Ahí está, mira. Alto contenido. Watch esos Blue Region 4. Están bien feos, ¿no? Dunter, el enterrador, que el fantasma antiguo de Rey te ha hecho que venga hasta acá. Debe de ser el rey de Hyrule que está aquí enterrado. Yo también lo he visto en alguna ocasión. Bueno, si el rey te ha llamado. Ahí me dio la llave también. La llevó el pájaro. ¿Dónde se fue este güey? A prueba suerte con el fantasmita. Ahora, ¿qué va a hacer ese güey?
¿Y cómo subo? Es otro laberinto este. Hombres, no me voy, güey. Aquí le voy a dejar, banda, porque siempre todavía me siento medio mal, güey. Profanando tumbas. Sí, mañana ya la voy a profanar bien. Mira, yo creo que así como voy, de mañana, mañana hago esto. Yo creo que el miércoles ya queda, ¿no? Mañana hago esta parte, yo creo que lo acabo el miércoles. Mañana en la noche, no sé. Dos streams más, ¿no? Dos streams más, banda. Puede ser el lunes, digo, mañana y el jueves, o mañana y el miércoles. Yeah. Así que mañana, si puedo, lo empiezo igual un poquito más temprano para irme hasta 11, 12. Para ver si se puede hacer varias cositas adicionales. Ya tengo todos los tesoros, ¿sí? Ya me voy, amigo, ya me voy. Me voy a acostar. Cuídense mucho, gracias por acompañarme. Mañana temprano lo más seguro es que sí. Mañana temprano nos vemos. Porque Pero me voy a parar temprano, güey. Todavía tengo clase a las 10 de la mañana. Entonces, a las 7 hay stream. Espero esa hora estar bien, ¿no? Y gracias por sus buenos deseos y por acompañarme, por la paciencia y por haberme acompañado. Además de la discusión que estuvo buena, ¿no? La discusión sobre las nalgas guangas, ¿no? Los dejo ahí con el Yugar. Nos vemos, cuídense. Nos vemos, Oscar. Nos vemos, Brenda. Nos vemos, Ricky. Nos vemos a todos. Adiós. Sayonara. Bye, 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 bye.